El programa de ingeniería agronómica viene dentro de un proceso de acreditación de alta calidad, donde básicamente ha definido una serie de problemáticas o dificultades que tiene el programa en el entorno de la investigación, y uno de esos temas ha sido el tema de la biotecnología vegetal. Cómo se puede, a través de las nuevas tecnologías que ofrece la ciencia, empezar a solucionar problemas que tiene el sector agrícola y básicamente, específicamente, la región de la Orinoquia colombiana, que es área de influencia de la universidad. El Centro de Bioplantas de Cuba tiene adelante, digamos, un proceso para establecer un convenio con la universidad que permita hacer, a nivel de los estudiantes, intercambios académicos, a nivel de los docentes, capacitación, intercambio recíproco, es decir, profesores de la universidad que puedan ir allá a impartir clases específicas en un tema y viceversa. También es cómo a nivel nacional podemos establecer una red, ¿cierto?, que nos permita a nosotros no solo trabajar de manera independiente digamos, cada institución, sino que a partir de los resultados y los proyectos que se generan en las diferentes instituciones podamos digamos, alimentarnos y digamos, beneficiarnos en ese sentido para poder avanzar en esa necesidad grande que tenemos. Porque hay cosas, elementos importantes acá, que es lo que yo decía a los colegas, que ustedes tienen potencialidades biotecnológicas, es decir, sobre todo el material vegetal, que hace la pregunta que me hace la pregunta, que no se investiga en ninguna parte del mundo. Eso da novedad en la parte y tiene un valor práctico, un valor fundamental para lo que es la conservación de la biodiversidad en la Orinoquia, ¿no? Y de manera general para la biodiversidad mundial. Es decir, porque es un aspecto que cada vez está siendo más erosionada. Es decir, téngase en cuenta los cambios climáticos que tenemos, téngase en cuenta también la pérdida por el cultivo indiscriminado de algunos productores, algunos empresarios, que se le da a ciertos cultivos y se pierde esta biodiversidad, que es lo que se quiere. Y la Orinoquia me parece que tiene un gran potencial en esta parte.